Para hacerle frente a los efectos de la sequía en 141 municipios de 13 departamentos del país, el presidente conformó con sus ministros una fuerza de tarea. Esta recopilará en 72 horas toda la información sobre los daños a los cultivos y la necesidad de alimento que tienen más de 160 mil familias. Lo que vamos a hacer ahora es, este fin de semana, es precisamente irnos a los departamentos, a 13 departamentos que están afectados, para actualizar la información para estos dos primeros meses o un mes, 225 millones de lempiras que se van a invertir en la compra de alimentos y en otros insumos para poder atender a los 13 departamentos y a los 141 municipios que están afectados por esta extensión del verano. En agricultura aseguran que ya se perdió 1 millón de quintales, mientras los productores explicaron que si no llueve en estos días se perderá hasta un 70% de la cosecha. El ministro de la SAT dijo que este año es atípico, se reducirá la productividad y como parte de la planificación ya programaron una mayor importación. Normalmente se han importado 10 millones de quintales, más que todo de maíz amarillo para la agroindustria de alimentos balanceados. Este año creemos que la importación va a aumentar en 2 millones de quintales adicionales. Existen 225 millones de lempiras disponibles para cubrir la emergencia actual y entregar víveres a las 164 mil familias afectadas, pero hay disponibilidad de 250 millones de dólares de la Alianza para el Corredor Seco, inversión de Honduras con la comunidad internacional que se hará durante 3 años. Participa el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, participa el gobierno de Canadá, participa el Banco Mundial y tenemos recursos de aporte de la Unión Europea. Estamos sumando en este momento alrededor de 250 millones de dólares para ser invertidos en los próximos 3 años en proyectos de cosecha de agua, en proyectos de microriego, riego por goteo, asistencia técnica, búsqueda de mercados. Los productores sugieren priorizar el gasto, incrementar las áreas de cultivo en las zonas a donde va a llover más e invertir en sistemas de riego y cosechadoras de agua para almacenar y aprovechar el líquido en tiempo de verano o de canículas largas. Para postrear a lo que hay que hacer es evaluar en los sectores donde tenemos sectores con riego y ahí incrementar la cosecha. No podemos invertir cantidades muy significativas en producir alimentos si no tenemos las variables importantes de la producción y la más importante que es el riego, el agua, manejándola eficientemente. El maíz que se sembró en mayo podría rescatarse, pero los cultivos de junio están al borde de perderse. El próximo lunes todos los funcionarios que están asignados en esta fuerza de tarea y que visitarán los diferentes departamentos del país tendrán que rendir un informe sobre la situación que están viviendo los compatriotas en cada una de las comunidades y a partir de ahí se tomarán las medidas que correspondan. Nelson Lanza, Telenoticias. Este año hemos experimentado algo que ningún año anterior, ¿verdad? Porque siempre han habido periodos de invierno muy buenos, que aquí hay dos, que es de mayo a agosto y de septiembre a octubre, y han habido dos cosechas en el año, pero este año hemos tenido la experiencia que hemos sembrado 2 veces y esperanzado de que el inviernito va a nivelar y totalmente que los 2 periodos se han secado. Usted puede ver, ¿verdad? Aquí como levantó a media planta. Lastimosamente, los veranos, la sequía, pues nos ha consumido los nacimientos de agua y a eso pues en esta vez perdimos a un 100%, por eso no tenemos cosecha. Bueno, aquí por el problema del invierno, ¿va? Que uno hace la limpia, ¿va? En el mes de mayo, pero uno siembra, pero como no está lloviendo, entonces todas las mitas se secaron. La segunda vez que cultivamos por parte de la lluvia, que por el motivo de esta sequía que está, se secó todo lo que sembramos, lo que es el maíz, frijoles, todo no pudimos cosechar porque no había agua. Por motivo de la sequía no dio nada la cultivación que hicimos. Ha sido muy difícil este año. Hemos perdido la siembra, como decir, tanto de primera siembra que hicimos como ahora en la temporada de postrera también se ha perdido porque sembramos alguna cantidad de granos, pero no tuvimos lluvia y tampoco tuvimos lo que es el sistema de riego que tenemos, que es poco, pero sí, con lo que llegaba, pues manteníamos ahí en crecimiento las plantas, pero en este momento ha sido muy difícil. Hemos perdido prácticamente todos los granos. Todo se me secó, como era sembrado, solo día, pues.
Todo se secó. Nosotros aquí tenemos una arada para lograr, hicimos estas aradas así para lograr de obtener buena cosecha, pero ni aún así pudimos tener cosechas. Usted ve que estas matas todas se fueron echaron la como forma de cuchilla y ahí nomás se quedó. Entonces no echaron nada, no produjeron nada. A nosotros solamente nos quedó solo el trabajo de lo que es conservación de tierra, todo eso, y no logramos absolutamente nada.